¡Ey! ¡Pastelería! ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Minecraft! Y vamos a continuar, tengo muchísimas ganas, de verdad. Estoy pillándole un vicio a esto impresionante. Ya podéis ver por ahí la casa. Ahora os enseñaré eso, ¿vale? Pero antes quería enseñaros que, bueno, pues ya lo he movido todo, ¿vale? Digamos que he movido todas las cosas importantes para allá. Aquí pues he dejado de momento una cama, he dejado por aquí unos cofres porque al final me han sobrado. Y un barco. Me he llevado los hornos, evidentemente. Sí que he dejado los hornos aquí fuera, porque tienen 64 de piedra y estoy en nivel 30, vale, ahora encantaremos algo. Y poco más, la verdad, me he llevado todo lo importante para arriba. Y bueno, pues vamos a ver cómo ha terminado todo esto, ¿no? No sé cómo acabé, ¿cómo acabé el episodio anterior? El episodio anterior creo que acabé poniendo los bordes. Bueno, os voy a enseñar cómo ha quedado esto, ¿vale? Por aquí tenemos las escaleras, que esto creo que ya lo habíais visto. He puesto bastantes faroles estos, ¿vale? Porque iluminan más que las antorchas. Y hombre, quedan bastante mejor. Me gusta más cómo queda el farol que cómo queda una antorcha. Y sin más, bueno, ya estoy viendo que he puesto cristales en naranjas. Vamos a entrar y os voy a enseñar todo lo que hemos preparado aquí. A la derecha vamos a tener la mesa de encantamientos. Había pensado en hacer diferentes habitaciones, pero he dicho, mira, hacemos una sala aquí súper gigante, ¿vale? De 20x20, que es lo que el tamaño de esto. Y ya aquí lo metemos todo un poco, porque tampoco hace falta hacer como diferentes habitaciones, ni mucho menos, ¿no? Realmente lo podemos tener todo aquí metido y ya está, ¿no? Y el resto de cosas, pues, las vamos a ir haciendo por ahí abajo, ¿no? Como ya tenemos algunas. En fin, mesa de encantamientos, aquí tenemos el cofre. Ahora vamos a encantar algo, pero antes vamos a seguir viendo esto. Aquí, hornos. De momento tengo uno de cada tipo. Vale, bueno, y el yunque. De momento, como digo, uno de cada tipo. Así se va a quedar. Así se va a quedar. Si vemos que... si veo que va muy lento, que quiero quemar algo y quiero ir haciendo más rápido, pues ya haré más, ¿no? Y los podemos poner encima, ¿no? En fila. Pero, bueno, en fila no, en columna. Pero de momento con uno de cada tipo yo creo que vamos bastante bien. Por la izquierda tenemos preparado el tema pociones. Aunque claro, sin soporte para pociones pues queda un poco vacío, ¿no? Tenemos un par de calderos, uno lo teníamos ya allí en la casa de brujas, lo sabíais. El otro lo he hecho. Lo tenemos lleno de agua, aquí tenemos una botella, la botella esa que me dejó una vez una bruja. Y aquí, como digo, pues tenemos para poner realmente tres soportes para pociones. De momento no tengo ninguno, así que toca esperar. Aquí en principio quiero poner las los objetos nuevos, digamos, ¿no? Digamos el cortapiedras, la piedra de afilar esta que han metido, la mesa de flechas, mesa de herrería, de cartografía. Todas estas cosillas las quiero poner por aquí. De momento solo tengo el cortapiedras, así que el cortapiedras es lo único que vamos a tener aquí. Y por último, por supuesto, ya lo habéis visto, el almacén, ¿vale? Ya hemos ordenado aquí todas las cosas, ¿vale? No sé si merece la pena enseñarlo todo, pero bueno, tenéis ahí los marquitos, ¿vale? Más o menos. Aquí tenemos guijarro, aquí tenemos piedra. Todavía no tengo marcos para todo, ¿vale? Me falta cuero. Pero bueno, aquí tenemos guijarro, aquí tenemos piedra. Aquí tenemos diorita, andesita, granito. Y he metido también la obsidiana, ¿por qué no? Aquí tenemos tierra, grava. Aquí tenemos arena, cristal, nieve y arcilla. Minerales por aquí. Carbón, redstone y glowstone. Por este otro lado tenemos aquí madera, aquí tenemos semillas, aquí tenemos brotes y flores. No sabía dónde meterlos. Aquí, bueno, un poco de... realmente estos son, sí, estos son cultivos más o menos, sí. Más o menos lo que se recoge de los cultivos, realmente. Aquí tenemos lana, aquí lo que nos dropean los animales, plumas, tinta, falta cuero, pero evidentemente no tengo. Y los huevos de los pollos, aquí lo que dropean enemigos. Vale, veis por aquí por la izquierda y el caparazón de Nautilo que nos dio un ahogado. Aquí comida. Tenemos toda esta comida ahora mismo, ni tan mal. Aquí las armas, no sé si he conseguido un nuevo tridente. Creo que sí, Diré que he conseguido un nuevo tridente porque tenemos uno en el marco. Tenemos este aquí. Y tenemos el tridente irrompible, que ya conocíais. Además he metido por aquí también el arco y, bueno, las flechas, que de momento son pocas. Aquí, digamos, las herramientas. Y aquí ya lo que no sepa dónde meter. Por ejemplo, esta maceta. No sabía qué hacer con la maceta. Y ahí la he metido. Como veis, tengo nivel 30. Lo primero que vamos a hacer es encantar un pico. He movido la mesa de encantamientos. No sé si moviendo la mesa de encantamientos... hay encantamientos diferentes. Si quitándole y poniéndole encantamientos diferentes... eficacia 2, irrompible 2, irrompible 3. Vale, creo que no. Esto me da lo mismo. Y este también me da lo mismo. Pues muy bien, pues qué suerte. Qué suerte. El libro nos da poder 1, espinas 1, agudeza 3. Agudeza 3 para la espada podría estar bien. Y ahora mismo, y viendo lo que nos ofrecen,
y que no tengo más herramientas de diamante, creo que lo vamos a aceptar. Por cierto, el pico de fortuna 1 lo he estado utilizando para picar carbón. He tenido que picar muchísima diorita y claro, pues he encontrado carbón. Y bueno, ya veis, he puesto cristal arriba, he hecho diferentes ventanales, digamos, uno en cada esquina y después uno aquí en el centro un poco más alargado, ¿no? Que va de un lado a otro. Creo que ha quedado bastante bien la casa, la verdad. Y menos mal que lo he hecho fuera de cámaras. Imaginaos si esto lo tuviese que hacer en vídeos. Habíamos estado 4 vídeos para hacer la casa, ¿no? Y creo que haciéndolo así, ¿no? Lo hacemos un poco más ameno, ¿no? El hecho de no tener que estar viendo todo el tema de construcción, ¿no? Os enseñó un poco en el episodio anterior, pero tampoco lo iba a enseñar entero. Como veis, está todo rodeado de vallas, aunque por aquí por fuera, pues, no voy a ningún sitio. Y lo importante, está todo aquí dentro. Yo creo que no nos hace falta una casa más grande, la verdad. Con esto tenemos aquí todo. Yo creo que no hay nada más que me haya dejado, algo que tenga que hacer. Y el resto de cosas, pues las podemos ir haciendo por fuera, ¿no? Si hacemos una granja de cultivos, que la haremos semiautomática, pues la haremos por ahí abajo. Granjas de animales, evidentemente, también las haremos abajo. La mina, evidentemente, está allí. No sé. A mí, sinceramente, creo que no me queda nada más por hacer. El tema del faro, cuando llegue el momento, que por cierto, yo nunca he hecho un faro, ¿eh? Cuando llegue el momento, pues ya lo pondremos arriba en el techo, sin más. Vale, pues lo tenemos todo listo. Bueno, no, espérate, que no he encantado nada. Estaba pensando, ¿qué podríamos encantar? No, no, sí, vamos a encantar el libro. Vamos a encantar el libro, es que... vamos a encantar el libro. Recarga rápida 2, agudeza 3. Vamos a ver. Vamos a ver, que a mí me queda claro. La recarga rápida, yo estuve mirando, y creo que la recarga rápida es de la ballesta. Pero la agudeza es de la espada. ¿En qué quedamos? ¿Para qué uso esto? No lo sé, no lo sé. ¿Me das fortuna ya o qué? Porque está costando, ¿eh? La fortuna, hay que decir que está costando. No, no, no. Sigue dándome encantamientos de mierda. A ver, voy a quedarme, tío. Eficacia 1, irrompible 2, irrompible 3, ¿vale? Esto, irrompible 3, irrompible 3 y eficacia 1. ¿Veis? Son diferentes, ¿eh? Hay veces que coinciden, pero cada pico es diferente. O debería ser diferente. Irrompible 3, irrompible 3, eficacia 1, ¿veis? Ahora, por ejemplo, el de hierro y el de oro coinciden, pero el de diamante da un encantamiento distinto en el segundo. En fin, de momento, pues toca esperar. Toca esperar, ¿vale? Hoy vamos a irnos al pueblo. Ya veis ahí que tengo muchísimos ladrillos de piedra. Y es que nos vamos a ir, como digo, al pueblo y vamos a empezar a amurallar el pueblo. Me voy a llevar una cámara, sí. Bueno, debo tener alguna cámara en algún sitio, ¿no? Tengo varias cámaras. Voy a pillar la de la casa esta. Tengo una cama ahí dentro, tengo otra cama aquí y tengo otra cama en la mina. Me voy a llevar esta porque creo que es la que menos utilidad va a tener ahora mismo. La casa la quitaré, ¿vale? Y yo creo que haremos una especie de puerto o algo. Algo vamos a hacer por ahí, ¿vale? Algo haremos por ahí, un puerto o algo. Porque tengo el bote ahí metido en ese cofre. Y yo creo que un puerto o algo puede estar muy, muy interesante. Otra cosa que he hecho es traer un conejo. He traído otro conejo, ¿vale? Así que ya tenemos dos conejos. Con eso, pues, podríamos empezar a tener conejitos. Cuando tuviésemos zanahorias, claro, porque zanahorias de momento no he encontrado. No sé si hay en el pueblo, la verdad, no tengo ni idea. Pero habiendo granjeros, los granjeros van cultivando diferentes cosas, ¿no? Van cultivando patatas, semillas de trigo o zanahorias. Así que iremos recogiendo los cultivos e intentaremos que estos señores, pues, en algún momento planten zanahorias. Y a partir de ahí, en cuanto tengamos una zanahoria, lo tendremos todo listo. ¿Tú qué haces aquí? Estafar. Sí, lo que hace aquí es estafar. Un poco como Rey 10, ¿no? Solo puedes dormir por la noche. A ver. Quiero dormir rápido, ¿vale? Porque no queremos problemas. No queremos problemas. No queremos problemas. Ya se han metido los aldeanos a dormir, tío. Tío, ¿dejas dormir a los aldeanos y no a mí? Estáis viendo que hay muchos aldeanos, ¿no? Vale, pues estos aldeanos los vamos a tener que encerrar. Y se me ha olvidado la drill, tío. Mira que lo estaba pensando antes de empezar, ¿eh? Tenemos que hacer una drill, ¿vale? ¿Por qué? Porque la drill nos va a servir para que uno de los aldeanos se convierta en bibliotecario. Y el bibliotecario es el que nos va a dar libros a cambio de esmeralda. Y quién sabe, nos podría llegar a dar un libro con el maravilloso encantamiento de reparación, que se llama remiendo. Aquí se llama remiendo. Yo no sé por qué tienen la manía de cambiarle en Play todos los nombres a las cosas, tío. En PC tienen un nombre, y aquí en Play tienen otro nombre completamente distinto.
Vamos a empezar a hacer la muralla, ¿vale? Vamos a hacer... A ver, no sé cuánto de alto le vamos a meter. Claro, es que, a ver, el problema del pueblo este es que está a diferentes alturas. Veis que eso está más alto que esto. Y por allí hay... hay otra casa que está más baja todavía. Entonces vamos a empezar... vamos a empezar a hacer el límite. Vamos a empezar a hacer el límite. Y a partir del límite, pues ya veremos qué altura le metemos al pueblo. Vale, yo creo que va a ser... sí, yo creo que va a ser lo mejor. Vale, sí, venga. Vamos a hacer eso. Veis que, bueno, ahora es que, claro, vamos a quedar a diferentes alturas, ¿no? Vamos a ir quitando un poco esta tierra de aquí. Y, bueno, esto lo haré fuera de cámara, seguramente. A ver, hoy no voy a terminar esto, ni de coña. Por bloques, no creo que sea por bloques, sino por tiempo. Y porque hay que diseñar, digamos, lo que va a ser la muralla, hasta dónde la voy a hacer. Es un trabajo bastante gordo. Y este pueblo no es el mejor, ¿eh? Porque es un pueblo pequeñito, no hay muchas casas. Pero sí que hay bastantes aldeanos. Así que si no hay casas para los aldeanos, pero si hay aldeanos, pues tendremos que hacer las casas nosotros. Y no hay ningún problema, ¿eh? Podemos hacer nosotros las casas, les hacemos las camas. Que vivan aquí a gusto. Yo lo que quiero es un bibliotecario. Teniendo el bibliotecario, yo cuido al resto si hace falta. Yo cuido al resto lo que haga falta, vale. Vamos a llevar esto. Tampoco lo vamos a llevar muy lejos, ¿eh? Lo vamos a llevar, yo creo, hasta aquí. Vale, teniendo en cuenta que tampoco hace falta meter ya el río. Ya, digamos que el pueblo acaba aquí. Vale, el pueblo acaba aquí. En este puentecito que hay hacia esa montaña. Ese aldeano de allí, pues ya lo traeremos. O lo intentaremos traer. También hay que hacer... Mira, están creciendo aldeanos. Si están creciendo aldeanos es bueno, ¿vale? Porque quiere decir... pues que el pueblo está bien, ¿vale? El pueblo está bastante bien. Y eso es muy bueno. ¿Qué está haciendo? Ya me ha pasado en otro mundo que los aldeanos estos pequeños como que se buguean un poco, se buguean un poco, no me gusta eso. A ver, ¿esto hasta dónde lo vamos a llevar? Porque claro, ahora nos metemos aquí en toda la montaña. Pero es que esto sigue, ¿no? Claro, es que esto sigue. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa y es... hacer una muralla aquí, ¿vale? No vamos a hacer una muralla cuadrada. La vamos a hacer, pues... de la forma que podamos hacerla, ¿vale? Evidentemente, poniendo esta muralla, todos estos bloques que hay al lado, habrá que quitarlos, porque si pongo la muralla para que no entren, pero después por fuera están a más altura y pueden saltar, pues no tiene ningún sentido. Entonces, todo esto de fuera habrá que quitarlo también, ¿vale? Pero bueno, yo creo que puede quedar bastante bien el tema del pueblo, ¿eh? Yo creo que puede quedar muy bien, de hecho, es lo que digo. He estado jugando en otro mundo bastante y ha quedado un pueblo muy, muy bueno. Vale, es un mundo en el que no estoy jugando solo. Y la verdad es que estamos bastante bien, tío. Estamos bastante bien y me mola bastante cómo ha quedado el pueblo. Y eso es lo que quiero aquí, aunque este pueblo, como digo, es un poco más problemático porque está así en medio de las montañas. Hay diferentes alturas. Pero bueno, más o menos así tendríamos esto cerrado o delimitado. Vale, vamos a poner, como digo, los límites. Y ya después de poner los límites, pues ya pondremos la muralla, ya veremos qué altura le metemos a la muralla. Pero claro, sobre todo el problema de la altura, porque es eso, ¿no? Hay bastantes niveles, ¿no? Esta casa está elevada, allí está un poco más bajo, pero ahí está más bajo todavía. Es que es complicado, es bastante complicado. También hay que intentar que los golem no se piren. Porque el golem, había un golem allí. Recuerdo que había un golem allí en los bosques, lo saqué de los bosques, lo traje aquí. Y la última vez que lo he visto... me ha parecido verlo por allí. Allí está. Lo voy a traer. Vamos a traerlo para acá, que no sé qué hace allí, tío. No sé, se va, tío. Pasa completamente. Tío, molaría coger a los aldeanos con las correas, eh. Molaría coger a los aldeanos, pero no se puede. Pero golem sí. El golem sí me lo voy a llevar para allá, tío. No sé qué hace aquí. Al golem que, bueno, se le podría poner nombre. De momento no. No le vamos a poner nombre porque igual muere. Los golem, por cierto, que tienen un daño que yo no lo había visto nunca a los golem. A mí uno me mató de un solo golpe, teniendo armadura completa de hierro. No sé, los han chetado. Los han chetado claramente. Hola, señor, ¿tú estás plantando...? No, remolachas. ¿Remolachas? Sí, remolachas. No, ese está plantando remolachas. ¿Son los únicos cultivos que hay en el pueblo? Es que es un pueblo pequeño, tío. No es un gran pueblo, pero no pilla muy lejos de casa. Y sí que hay bastantes aldeanos, eso sí, ¿eh? Aldeanos sí que hay. Y hay muchos aldeanos sin profesión, que eso es bueno.
Porque a la hora de convertirse en bibliotecario van a tardar menos que si fuese un granjero, ¿no? Que se pueden cambiar de profesión, pero tardan bastante. Tienes que dejarlos ahí con el atril en este caso. Y les cuesta, les cuesta. Hay que decir que les cuesta bastante. Vale, el límite por aquí, yo creo que lo vamos a poner por aquí. Sí, yo creo que por aquí. Sé que va a estar el límite muy cerquita de la casa. Pero bueno, esto al final lo vamos a levantar bastante, ¿vale? Para que no haya ninguna posibilidad de que entren enemigos. Y aparte de poner la muralla, lo que haremos será, por supuesto, iluminarlo todo. Porque si ponemos la muralla pero no iluminamos dentro, van a seguir apareciendo enemigos. Esto hay que meterlo un bloque más a la derecha. Sí, hay que meterlo un bloque más a la derecha. Pues no hay problema. No hay problema, vamos a quitar esta tierra de aquí y vamos a ir poniendo por aquí, vale. Lo primero es delimitarlo todo, ¿vale? Y a partir de ahí ya empezaremos a hacer cosas. Pero lo primero es delimitarlo todo. Y eso no es tarea fácil, no es tarea fácil ni mucho menos. Vale. ¿Hasta dónde podríamos llevar esto? Tendríamos que ir desde ese lado, desde esa casa, que es la que marca el límite por este lado, y desde ahí tirar el camino para acá. Vamos a hacer eso, sí. Vamos a hacer eso porque sí, porque es lo más lógico. Vale, aquí también nos pone el caminito y el puente y tal, pero aquí vamos a pasar de puente, de caminito y de todo. Vamos a pillar la tierra. Vamos a sacar un bloque por aquí. Y yo creo que ya por aquí se podría hacer el camino. Vale. Y ya esto, conectarlo con eso. Conectamos todos los límites. Y a partir de conectar los límites ya solo habría que... De hecho te digo más. De hecho te digo más. No lo vamos a conectar así. Porque ya nos estaríamos metiendo mucho en la montaña, la verdad es que paso. No hay necesidad de meterse en la montaña, es que eso ya no forma parte del pueblo, todo este río. O bueno, sí, puede formar parte del pueblo, pero nosotros vamos a hacer que no forme parte del pueblo. Nosotros vamos a cerrar aquí. Vale, vamos a meter aquí ya la salida esta. Y a partir de aquí, esto ya, conectarlo. Pues, pues no sé dónde. Por aquí más o menos, ¿no? A ver, ahí estamos. Y aquí tenemos ya el límite formado. Vale, ya el límite... No está el límite formado. Falta conectar esto con la entrada. Porque entiendo que la entrada es el otro lado de allí. Aunque nosotros vamos a entrar siempre por aquel... Por aquella parte del bosque. Porque es donde estamos. Es donde está nuestra maravillosa casa. Vamos a... Sí, vamos a tirar esto por acá. Y ya con esto, pues, tendríamos el límite marcado. ¿Veis que hace falta muchísima piedra? De hecho, tenía bastantes stacks yo de ladrillos y... Se van acabando, se van acabando. Voy poniendo bloques aquí y se va acabando todo esto. Vamos a poner esta fila por acá. Y yo creo que ya... Le falta uno, ¿no? Sí, le falta uno. Aquí lo tenemos, ahora sí, todo conectado. Vale, a partir de aquí, pues quedaría empezar a meter el nivel de altura pues correspondiente, ¿no? El que quisiésemos poner. Deberíamos hacer una entrada. Creo que la entrada va a ser por aquí, ya que está el camino esto. Creo que sí, para que nos vamos a complicar. Aquí sería la entrada. Vale, en principio la idea es hacerlo de 3 de altura. Vale, pero seguramente vamos a tener que ponerle más. Vale, pero no nos vamos a engañar, seguramente tengamos que poner más. También te digo, si aquí hay tierra, no sé si aprovechar esta tierra o lo intentaré poner con ladrillos para que quede bien. Uf, ya veré cómo lo hacemos. Claro, es que realmente todo esto hay que quitarlo. Porque si esto está a 3 de altura con respecto aquí al inicio, ¿veis? Si aquí viene uno por aquí, puede perfectamente coger y saltar. Entonces, esto hay que subirlo. Y además hay que subirlo porque esto está a 3 de altura con respecto a la entrada. Pero está solo uno por encima del camino este, incluso a la misma altura que está la entrada a esta casa. Entonces esto tiene que estar bastante más alto que 3, ¿eh? Pero bastante, bastante más. En fin, de momento vamos a seguir... No sé si seguir colocando cofres, no sé si dormir, creo que vamos a dormir, ¿no? Bueno, vamos a esperar un poco, todavía no voy a poder dormir. Y lo que hay que hacer es colocarle camas a esta gente, ¿eh? Porque están todos por ahí desperdigados. Pero en cuanto les pongamos camas, cuando salga de noche van a ir a dormir, todos. Y lo que hay que hacer es más casas. ¿Veis que hay espacio realmente? ¿Veis que aquí tenemos un gran espacio? Aquí podríamos hacer una casa. Y podríamos poner varias camas, ¿vale? Para que se metiesen estos aldeanos. Como digo, necesitamos encerrar a uno y ponerle un atril. Ahora mismo no tengo para hacer el atril. De hecho, vamos a hacer una cosa. Vale, voy a dejar de colocar bloques. Vamos a ir a dormir. Yo creo que ya nos va a dejar dormir.
Hostia, no me jodas. No, 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 no. A ver, yo entiendo que tú quieres dormir, pero yo también. Yo también, y es más importante que yo duerma, porque si yo duermo, se hace de día. Si tú duermes, no pasa nada. Voy a matar estas... Sí, voy a matar estas llamas. A ver. No es que tenga yo nada en contra de vosotras, pero... Podríamos hacer el atril si tú me dejas otro de cuero. No me dejas de cuero. Pues no vamos a poder hacer el atril. ¿O sí? Mira, vamos a tener una conversación, ¿vale? Mira, ya adiós. Ya adiós, ¿vale? Que no hay mucho más que hablar. Vale, ¿podemos hacerlo? Caña de azúcar, dime que hay caña de azúcar por aquí cerca. Dime que hay caña de azúcar, tío. Solo necesitamos 3 de caña de azúcar y nos ahorramos volver a casa. Me ha parecido ver, creo que cerca del desierto hay. Creo que por aquí cerca del desierto hay. Solo necesito 3, tío. Vale, allí hay 3 de caña de azúcar, perfecto. Con eso vamos a conseguir hacer el libro, con el libro, el atril. Y con el atril, y encerrando a un aldeano, cosa importante, podremos hacer el... ¿No vienes o qué? Con el atril y con el aldeano podremos tener el bibliotecario, que puede ser clave para conseguir la reparación. Allí hay otro, tío. Bueno, no, no tenía pensado matar abogados, pero oye, si se aparecen, pues se matan y ya está. Se matan y están tranquilos. Oye, los abogados que llevan tridente, ojo. Ojo, porque el tridente mete, pero mete lo que no está escrito, ¿eh? Es increíble el daño que hace que hacen los abogados con tridente, ¿eh? Es completamente increíble. Vamos, te destrozan de dos golpes, ¿eh? En difícil, como que están muy, muy chetados los enemigos, ¿eh? Demasiado. ¿Hay algún aldeano en su casa? No, se van todos a trabajar, ¿no? Cuando se hace de día, ¿o qué? Oye, ¿tú que estás ahí encerrado? Sí, 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 sí. Ahora, mira, mira, te vamos a terminar de encerrar, ¿vale? Máquina. Te vamos a terminar de encerrar, ¿vale? Y te vamos a colocar un atril. Vale, pues mira, igual no lo encerramos en la casa. De momento lo vamos a encerrar ahí. Vale, vamos a crear el atril. Que me ha parecido ver el crafteo, que era con madera, ¿no? Era madera simplemente. Madera y un libro. A ver si lo encuentro. Losas. Losas. Espérate, si yo no tengo madera. Vale, vamos a talar este árbol. Cogemos madera, hacemos las losas y en un momentito hacemos el atril. Ya que estamos, nos vamos a llevar el árbol entero. El golem, por cierto, ahora... Bueno, puede salir. Vamos a cerrarlo por aquí para que no salga. Realmente puede salir. Vamos a ponerle... He dicho que iba a hacer 3 de altura, pero vamos a hacer aquí 4 de altura para que no se vaya el golem. Aunque se puede... No, ahora no se puede ir. A no ser que se vaya por ahí lejos, ¿no? Pero... Por el camino donde ha salido antes no va a salir. Eso está claro. Vale, vamos a hacer tablones. Vamos a hacer losas. Y con las losas ya. Oye, A ver, el crafteo no era con... Hostia, es una estantería. Vale, me parece increíble. Una estantería, tengo otros 3 de cuero. No, 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 no puedo hacer la estantería, me faltan otros 3. Pues vaya cagada. No pasa nada, no pasa. Sí, sí, sí pasa porque en casa tampoco tengo cuero. Podría matar vacas, podría matar vacas. Sí, venga. Vamos a volver a casa, ¿vale? Vamos a volver a casa, creo que va a ser lo mejor volver a casa. Hemos hecho ya por lo menos los límites. Y todo eso realmente me va a tocar a mí hacerlo fuera de cámara, porque es que dentro de cámara es una locura, ¿no? Tener que hacer todo esto, tener que quitar por fuera para que no puedan saltar, tener que iluminar todo el pueblo. Esto al final es una locura, ¿vale? Es una locura, es un trabajo bastante increíble. Pero me gustaría enseñaros, ¿por qué no?, el tema de la trigger. Por cierto, los faroles no os he enseñado antes el crafteo, pero vamos. Una antorcha y 8 pepitas de hierro que se consigue a partir de los lingotes. Un lingote te da 9 pepitas y con 9 pepitas puedes volver a formar un lingote. Es simple, no pierdes absolutamente nada. A ver, vacas, ¿cuántos sois? No lo sé, bastantes. ¿Veis que hay ovejas de todos los colores? Habría que empezar a hacer la separación. Soy consciente de eso. Oye, tío, ¿en serio la vaca no me ha dejado cuero? ¿No me dejas cuero?
4, necesito dos más, necesito dos más. No me están dejando cuero, tío, me estáis vacilando. Quedan tres vacas, bueno, trauma. 6, vale, maravillosa esa vaca, MVP, esa vaca, MVP. Mira, no voy a coger trigo ahora, ya... ya arreglaremos eso fuera de cámara. Lo que sí vamos a hacer es subir, vamos a hacer una estantería y vamos a... y vamos a hacer el atril. Vamos a hacer el atril, por fin. Papel o caña, de momento. 3, 6, vale. Con 6 podemos hacer 6 de papel, 2 libros y con madera la estantería. Vale, con la estantería el atril, vale, tenemos el atril. Vámonos al pueblo de nuevo y vamos a intentar que el señor ese que hemos encerrado se convierta en bibliotecario. Puede ser clave, puede ser muy clave. Vale, puede ser muy clave, porque como digo, el bibliotecario pues nos puede dar libros encantados y sí, podría darnos el libro encantado con reparación. Esa sería la clave, la verdad. Y el tema de la caña de azúcar va a seguir siendo importante porque el bibliotecario seguramente, casi siempre, te pone el intercambio de papel por esmeraldas. Y eso va a ser... muy bueno para nosotros porque tenemos bastante papel. Tenemos bastante caña de azúcar ahora mismo, tenemos las plantaciones de caña de azúcar, habrá que seguir recogiendo para conseguir esas esmeraldas. Hola, señor. Te voy a poner el atril por aquí al lado, ¿vale? Y ya tú te conviertes en bibliotecario cuando quieras, ¿eh? Sin prisa. Vale, sin prisa. Vale, están saliendo cositas verdes por aquí, bueno. Ahí va a estar liado, yo creo, con... convirtiéndose. ¿Tú quién eres? Vale, pues este es el bibliotecario. ¿Por qué vienes allí? No lo sé. ¡Remiendo uno! ¡Ojo, ojo! Porque en el mundo que yo estaba, me lo daba por 13 esmeraldas. Aquí me lo da por 6, ¿eh? Aquí me lo da por 6. Hola. Yo necesito encerrarte. Necesito encerrarte. Barco, necesito un barco. Dame un barco. Joder, es que para el barco ahora hay que hacer una pala. Barco, barco. ¿Dónde está el barco? ¿No tengo madera para hacer el barco o qué? Joder, está aquí el barco. Hola, señor. Vale. De momento te vas a quedar aquí. De momento te vas a quedar aquí. Sé que me puedo subir yo al barco. Vale, ya no me puedo subir al barco porque se ha subido al otro. Vale. Hay que iluminar esto. Vamos a iluminar esto. Porque este hombre tiene que sobrevivir. Este hombre nos da el encantamiento de reparación. ¿Qué significa eso? Pues que nos podemos hacer una herramienta de diamante. Y esa herramienta de diamante, le metemos el... al pico, por ejemplo. El pico que tenemos a día de hoy. Le metemos el remiendo. Y ese pico siempre... bueno, no se va a destruir, ¿vale? Teniendo la herramienta que está encantada con el remiendo en la mano, cuando consigas experiencia, esa herramienta se va a recuperar. Así que si, por ejemplo, estamos con el pico de diamante con remiendo y picamos carbón, que sabéis que no es experiencia, pues en vez de darnos la experiencia a nosotros, la experiencia va para el pico y el pico se regenera. Pues eso hace que tengamos prácticamente un pico de diamante infinito. Eso se le puede poner como encantamiento a cualquier herramienta, a cualquier armadura. Así que simplemente haciéndonos todo de diamante y metiendo ese encantamiento, pues no lo vamos a perder nunca. Así que, muy interesante que nos haya salido el bibliotecario con remiendo. Lo que no entiendo es por qué se ha transformado ese que estaba en su casa y no este al que le he puesto el atril al lado. Pero bueno, yo el atril no lo voy a tocar. No quiero perder este bibliotecario que antes no estaba, ¿eh? Ha aparecido cuando le he puesto el atril. Y nada, ¿qué tiempo llevamos? Pues llevamos casi 30 minutos. Vamos a terminar de colocar esto. Sí, en principio sí, ¿no? Bueno, esto... De momento ahí abajo no vamos a poner. No, de momento ahí abajo no vamos a poner. Voy a subir aquí arriba. Ahí, y esto de aquí es 3 de altura. Pensaba que yo esto que estaba poniendo aquí antes era 4. No, esto es 3 de altura. Bueno, ya iremos arreglando un poco todo esto, ¿vale? Tengo que darle bastante caña fuera de cámaras. Y nada, pues... no vamos a hacer mucho más ya en el día de hoy. Vamos a poner... voy a poner los bloques, todos los bloques que tengo, ¿vale? Voy a poner todos los bloques que tengo y con eso dejamos el episodio, ¿vale? Y no son pocos, ¿eh? Bueno, sí. No, realmente no eran pocos, ¿eh? Llevaba como 6-7 stacks, ¿eh? Lo que pasa es que al final se gasta, tío. Es que al final se gasta porque es muchísimo, ¿no? Lo que queremos cubrir. Pero esto después va a quedar muy, muy bien, ya os lo aseguro. Esto, por ejemplo, veis que ya está a un bloque más de altura. De momento esto lo vamos a dejar así como está, porque no tengo claro qué es lo que voy a hacer. Si voy a bajar...
No, es que no sé lo que voy a hacer. Vamos a irnos al comienzo y vamos a empezar a poner por el otro lado. Pues nada, pues con esto dejamos el episodio de hoy. Yo creo que ha sido un episodio interesante, ¿vale? Hemos conseguido al bibliotecario. ¿Este qué tiene? Oye, ¿tú qué tienes ahí? No sé si dormir. Voy a matarlo. Voy a matarlo y ahora dormimos. ¿Tiene el caparazón de Nautilo? ¿Me lo das? Sí, me lo da. Pues no sé cuántos tenemos y... Creo que tenemos dos. Creo que teníamos uno. Y este sería el segundo. Vale, el bibliotecario se queda ahí en el barco. Oye, esta gente tiene necesidad de camas, ¿eh? Tiene necesidad de camas, tío. Porque no paran de aparecer aldeanos pequeños. Pero claro, esos aldeanos pequeños no tienen dónde dormir. En fin, ya les pondré yo camas. Ya conseguiré lana. De hecho, tienen lana ahí arriba. Podría coger eso y hacerles camas. Bueno, ya les haré camas a estos señores. Ya les haré una casa más, por lo menos hay que hacer. Y si acaso en esa cama, pues en esa casa metemos varias camas. Y nada más, vale, yo lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Sola no estás, porque yo llenaré tu soledad.